final feliz de 2021, una victoria muy, muy, muy trabajada. Sí, sabíamos que iba a ser así. Una victoria muy, muy trabajada, muy peleada y que nos permite, pues, sobre todo cuando es el último partido del año, pues, pasar este final de año pues, de una manera agradable, tranquila y sabiendo que, bueno, que queda mucho por delante. No entraste muy bien el partido, pero acabaste muy bien. Bueno, en líneas generales yo creo que no puedo decir que haya sido nuestro mejor partido, ¿no? Yo creo que ha habido bastantes imprecisiones, algunas cosas que no me han gustado, pero al final esas ganas y esa entrega nos ha bastado para ganar el partido ante un muy buen rival, ¿no? No hemos dejado a maniobrar en la primera parte, no sé si estás descontento con la circulación del balón en esa primera parte. No, yo creo que nos ha faltado vivirlo un poco más, ¿no? He visto al equipo sobre todo en la primera parte con muy poco metido y yo creo que era un partido tan importante como para que el equipo estuviera lo suficientemente metido, ¿no? Y sí, nos dejábamos llevar y yo creo que aquí no hay que dudar, ¿no? Y hay que salir y teníamos enfrente un gran rival que llevaba mucho tiempo sin perder y sabíamos que era difícil, entonces no podemos salir a verlas venir. Yo creo que eso es lo que más menos me ha gustado, ¿no? Pero tengo que ver que aún sin tener nuestro mejor día, el equipo ha reaccionado y lo ha dado todo, ¿no? De hecho, ha probado el gol, el empate antes del descanso, ¿no? Falta de tensión, de atención y de contundencia. Pues sí, ha sido una jugada, yo creo que de falta de tensión sobre todo, ¿no? En la última jugada, en la primera parte, hemos de ser mucho más contundentes, más intensos, vivirlo. Yo no notaba que esa comunicación que suele haber entre los jugadores y bueno, la verdad es que nos ha costado un gol que nos ha molestado muchísimo, nos ha dado mucha rabia. Hemos intentado en el descanso pues corregir esas cosas, salir más enchufados, salir mejor, porque sabíamos que teníamos enfrente a un rival que no nos iba a dar nada, ¿no? Entonces, si queríamos algo, teníamos que cogerlo nosotros y hemos intentado pues salir con otra actitud, ¿no? En efecto, no te había demostrado, perdón, que cambiaste muy rápido, hiciste modificación rápidamente para que el equipo volviera otra vez a esa, ¿no? De nada, siempre estoy comentando que para mí es difícil hacer las alineaciones. Si cuando las cosas no van bien, no tienen la oportunidad a otros jugadores, la verdad es que no tendría sentido, ¿no? Tengo confianza en todos los jugadores de la plantilla, he visto que algo no estaba funcionando y quería buscar soluciones. Estamos ahí para intentar ayudar al equipo en lo que podemos, ¿no? El segundo gol llegó justo cuando mejor estaban ellos, al principio. La segunda parte, el principio de la segunda parte, que no estuvo todo lo bien que esperabas. Bueno, también quizás estamos acostumbrados a tener un dominio y un control del partido bastante grande y hoy pues nos ha costado tenerlo y hemos jugado contra un rival que está haciendo las cosas muy bien y también juega, ¿no? Y también nos ponen en problemas y dificultades. A pesar de todo eso, chapó para el equipo que ha sabido encontrar esas soluciones, que ha sabido sufrir hasta el final. Y hemos sacado un partido muy complicado adelante e intentar, pues ahora a la vuelta, seguir trabajando duro y seguir mejorando, ¿no? Que estas cosas nos sirvan para el futuro. Y el equipo de los cinco primeros, ya sé que tú le das una gran trascendencia, pero anima, ¿no? En el aspecto psicológico siempre es bueno, ¿no? Sí, nos gusta vernos ahí. Lo que ocurre es que, como bien dices, es anecdótico en estos momentos, pero ayuda, ¿no? El verte ahí metido. Pero, como dije el otro día, yo creo que lo importante es cuando queden 4 o 5 partidos estar ahí e intentar jugar por meterte en el playoff y por estar lo más arriba posible, ¿no? Y quizás con la mejor lectura, ya comentabas algo, ¿no? Que a pesar de que el Racing no fue el Racing que quiere seguramente hoy, ¿no? A pesar de todo eso, el equipo ganó y demostró pegarle y ganó todos sus partidos que eran ligas, ¿no? Es imposible también estar todos los partidos a un nivel altísimo, ¿no? Hay días que las cosas, por mucho que lo intentas, no salen bien y hay que saber sufrir juntos, ¿no? Y eso es lo que destaco del partido de hoy, que no hemos tenido nuestro mejor día. También, lógicamente, hay que darle el mérito que tiene el rival, pero lo importante es que cuando no tienes esos buenos días, no tengas ese buen día, saber sufrir, saber sacarlo adelante. Y en eso, muy contento con el equipo, pero
lógicamente nosotros los entrenadores somos muy exigentes y lo que queremos es ver que tu equipo juega bien y que gana, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que celebrar esta victoria, que nos permite irnos de vacaciones con un buen sabor y intentaremos pues a la vuelta solucionar y mejorar todo lo que podamos al equipo. De hecho, el equipo estaba un poco frío, la afición no ha estado caliente y os ha empujado en esos momentos difíciles de partido en los que se necesitaba un empuje más. Yo siempre digo que si queremos que la afición nos ayude, ellos tienen que ver que nosotros estamos, que nosotros vamos, que ganamos los duelos, que tenemos intención, que tenemos ambición. Y estoy seguro que cuando hacemos eso, la gente está con nosotros, nos ayuda y nos lleva en volanda. Yo creo que ha habido, sobre todo en la segunda parte, alguna fase que han visto que el equipo quería, que había dificultades y nos han apoyado y nos han llevado en volanda. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que haya esa conexión con el equipo. Y en ciertos momentos donde pasamos esos apuros y no tenemos esas dificultades, que el público nos ayude a sacarlo, nuestros aficionados nos ayuden a sacarlo adelante.